Hi, Ingrid. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Hi, bye. Thank you. Fine, nice. How are you, Juan? Hello, teacher. I'm fine. Excellent. Very well. I am a little sick. I am drinking pills right now, but I feel better than yesterday. Ya me siento mejor que ayer, but I'm still with the flu. Qué bueno que es, así no se pasa por la cámara, ¿verdad? All right, and the rest. Se les olvidó que teníamos clase. They forgot. Juan Pablo. Yes, teacher. What are you doing now? Tell me. Repeat, please. What are you doing now? I am class. Okay, class. I am taking class. I am taking the class. Okay. Who are you with? ¿Con quién está? Who are you with? Family. The family. I am family. With the family, with my family. Family. Con, with. Con, with. Okay, I am with my family. I am with family, my family. Okay, nice. And what is your mother doing? She's living. Doing, ¿qué está haciendo? No, ella vive, she's living Soyapango. Oh, so she's not living with you. Ella no está viviendo con usted. No. Okay, who do you live with? ¿Con quién? Entonces, ¿quién es su familia entonces? Your wife? My son. ¿Cómo se dice? Yeah, my son, my children, si son más de niños y niñas, you say children. Pero si solo son niños, puede decir my sons are. Son, two sons. Oh, okay. Son, mi compañera. Oh, okay. Compañera, ¿cómo se dice? You can say my partner. Partner. Y, my suegra. Mother-in-law, mire todo lo que... Okay, todo lo que... Tenga que ver así que la suegra, el cuñado, todo le pone in-law y ya lo hace así, vea. Por ejemplo, sister-in-law, ¿qué sería? Cuñada. Pues muy bien, brother-in-law. Cuñado. Ajá, ok. Y cabal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diría entonces suegro? No, I am no suegro in love. No, I am no father in love. Okay, yo no soy abuelo. Yo no soy. No, no tengo. No, sería I I am don't have. Have. Ajá. I No, don't have. Have. Yo no tengo. Okay, I don't have father in law. Okay, Ingrid, how many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene usted por todos? Okay, I have, yo tengo, I have only one. Only one. Is she a girl? Ay, no se traba. Ay, lo siento. Si quiere apaga la cámara, Ingrid. Is she your daughter? Or a girl? ¿Es una chica? Yes. She's how old is she? Nine? Nine? How old is she? 9 years. She is?
No, cheese. So remember, no, no ocupan el is, ¿verdad? Ocúpelo. Okay, hello, Lynette. How are you? Sure. Hello, good evening. How are you? I'm fine. What are you doing? Why are you hiding? ¿Por qué se esconde? What are you doing now? Podría preguntar, ¿con quién estás viviendo? Who are you living with? O solamente, who do you live with? ¿Con quién vives? Who are you living with, Lynette? I am my parents. Okay, I am living with my parents. I am, okay. Nice, guys. Any questions? Algo que quieran clarificar, guys, repasar. Yo tengo una pregunta. You have a question, okay? I have a question. What is your question? What, which, dijo qué significaba o se podría usar con qué. Lo decía con qué. What, qué o cuál, pero como cuál es tu nombre. Ajá, what. El which es más para cuando tengo varias opciones, okay? Y yo pregunto, okay, which is your blouse, okay? ¿Cuál es tu blusa? Which is your car? ¿Cuál es tu carro? Porque hay una variedad. Entonces usted es, por eso pregunta which. Pero what generalmente sería como qué, ¿verdad? ¿Qué? Okay. Veamos las WH questions. Ven ahorita, guys. No, solo usted. Okay. Quiero ver cuáles fueron los que estuvimos haciendo acá. Ajá. Present continuous. Eso básicamente es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Simple present, ok. Acordémonos de las contractions, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras contracciones, chicos? Envíenmelas ahí en el chat, please. Vamos a ver. Remember when we use the present continuous, generalmente para lo que estamos haciendo. O también para situaciones temporales. Ejemplo, yo estoy viviendo en Suchitoto, pero tal vez no necesariamente vivo todo el tiempo, porque tal vez me muevo, ¿verdad? Eso es una situación temporal, ¿ok? Y generalmente para hablar del futuro. Remember, siempre el verbo to be solo dice nine, she is nine, ¿ok? Eso es lo que necesitamos hablar. Ella tiene, she is, my daughter is, ¿ok? Jugar con los pronombres personales, ¿verdad? Y ponerles otro nombre. En lugar de he, puedo decir my brother o su nombre, puedo decir el my boss, mi jefe. El chiste es siempre ocupar el verbo to be y también un sujeto. Ustedes solo me dicen, is, no, no sé qué, y tenemos tres pronombres que usan is, entonces hay que poner siempre el sujeto, ok. Presente continuo, guys, es lo que ya vimos con el
verbo to be, por eso es necesario manejar el verbo to be para poder hablar también en presente continuo. Solamente le agregamos un verbo principal. De ahí es la misma estructura. Wow, that was scary. Okay. No se puede conectar su esposo. El link de la reunión, no sé dónde lo tengo, espérame. I'll get it ahorita. I'm sending the link. Ahorita estoy enviándolo, but I'm looking for it. Estoy buscándolo primero. I don't have it handy. No lo tengo a mano. No sé si ese que mandé yo es, profe, que le acabo de mandar a usted. No sé. Yo lo estoy copiando de otro grupo. Video de conferencia. Vamos a ver si es el mismo. Si es el mismo, pues ya lo tendrían que... Ahí lo mandé. Bueno, ya se los envié. Let's continue. Continuemos, continuemos, guys. Vaya. Entonces, compressing continuous. What are you doing? I am, ¿verdad? I am. ¿Cuántos verbos se pueden? Hello. Hello, Marvin. How are you? Very good. Are you a little busy? What? Are you busy? ¿Está ocupado? No pude ingresar. Ahorita pude. Oh, okay. Nice. Welcome. Thank you for being on. Thank you for being here. No problem. And I'm sorry if you have problems. Lo siento que tuvo problemas. Bueno, en general ya estoy como que, ¿verdad? Solamente dando un refresh de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Ok, usted más que cualquier otro compañerito, sí me puede decir, ah, present continuous es así, ocupo un sujeto, y siempre el verbo to be más el verbo principal con ing. I am, talking I am, working I am, studying I am, listening I am, bla, bla, bla. She is. Cambiar también los pronombres, ¿verdad? En lugar de decir she, puedo decir my mother is cooking, she is watching TV, I am with my wife, estoy con mi esposa, my wife is cleaning, limpiando, etcétera, etcétera. Remember, verbs, hay que aprenderse verbos. ¿Se aprendieron los países, guys? Did you learn the countries? No. Vaya, no, así estamos hablando de un present continuous, ¿verdad? En qué ocasiones ya sabemos, ¿verdad? Para hablar en futuro, para hablar de lo que estamos haciendo en el momento. Hello, hello, hello. ¿Qué pasó? Y entonces no se pudo conectar ya. No pude conectar. En esto se quedó cargando, me tira más imágenes, pero no accede.
Y con el link que le acabo de enviar en el WhatsApp. Sí, verificación, la verificación ha caducado, me dice reunión expirada. Sí, bien raro. A mí, de hecho, no me apareció automáticamente. Yo la tuve que iniciar porque estaba como ya con, supuestamente ya tuvimos que haber terminado, recuerden, ¿verdad? Entonces, como que el sistema. No pude ingresar. ¿Tampoco Douglas? Ni a Zuleima, teacher. No, pude ingresar ingresando la ID y la contraseña que dieron en un mensaje en WhatsApp. Por medio del link no se puede ingresar, solo ingresando directamente la ID y la contraseña de la reunión. Ahí sí pude. Ah. Se la voy a mandar también, entonces. ¿Pero qué le mandé, teacher, que le acabo de mandar? Ahí está. Juan, usted me lo envió, dice, en el sí, chat. Ahorita se lo acabo de mandar a su número. 878-15. Ah, pero a saber si la contraseña es igual para todos, ¿verdad? No, sí, la contraseña es del 1 al 5. El usuario solo es el correo de cada uno. Ajá. No, no sé a dónde lo me. Aquí. A mí no me sale lo que usted dice. No me sale. Bueno, guys, ahí sí no sé, sigan pidiendo ayuda en ahí con los meros meros, ¿verdad? Porque yo con problemas técnicos relacionados a este tipo, pues no puedo hacer mucho, ¿verdad? Lo siento, lo siento, lo siento. Ya con el, ya saben cuál es el usuario. Si pueden, mándele con lo que usted pudo hacerlo, Marvin. Entonces, ahí mándelos en WhatsApp. Vaya, guys. Después ya sabíamos las contractions, right? Después vimos en negativo, yes. Simplemente agregábamos la palabra not, ¿ok? So, ¿qué es lo que no está pasando en este momento? Is it raining? No, it's not. No, it's not raining. Very good, it's not raining, ¿ok? Are you dancing, guys? Chicos, todos, are you dancing? No, we are not dancing. No, we are not dancing, all right. Are you in the class? Yes. Yes. We are in the class. Are you in your job? No, we aren't. Very good. No, we aren't. Hey, is Suleyma connecting to the class? Sí, se está conectando, right? Suleyma is connecting right now. Hey, welcome, Suleyma. I'm sorry for the issues. Lo siento por los problemas que tuvieron, pero sí, hello. Acuérdense que como que esta clase no estaba programada porque supuestamente se tuvo que terminar el viernes pasado, ¿verdad? Pero quizás podría haber sido ese problema. So, sorry. Welcome, Suleyma. Are you in your house, Suleyma? Yeah. I am in my house. Very good. Are you alone? Alone means solo o sola. Are you alone? ¿Qué le importa, teacher? Quiero ver no, si ya se defiende. I am with my parents and my brother. Okay, no, I am not, ¿verdad? No, I am not alone. I am with my parents. Muy, muy bien. Who are you with? I am with my parents. Okay, and what are your parents doing? My father is in the cell phone and my mother is watch TV. Watching and my brother is sleeping. Mm-hmm. Watching TV. Watching Remember TV. The verb con ing siempre, guys. Okay, nice, excellent, Suleyma. Good. Ahí estábamos viendo las preguntas, ¿verdad? Are you?
Working at home? Are you paying attention? Y si les agregamos las WH questions, vamos a ver. Let me see. Acá estaban las WH questions. Ok. Me faltan más todavía. ¿Cuál otra se recuerdan que no hemos visto, que ya vimos? Ajá. Who do you live with? ¿Con quién vives? Miren también, aquí está. Ah, ya la vimos, esta. Who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? Who? Ararara. To. Who are you talking to? Ayúdenme con WH questions. Ah, tenía una pendiente. Ah, is Franklin there? ¿Está Franklin por ahí? Yes. Vaya, Franklin. Vamos entonces a revisar unas sentences, guys. Quiero ver si. Algunas creo que ya se las mencioné, ya se las corregí, ¿verdad? Estas las vimos ayer. He is parking my car. Who's parking the car? The car that is parked is my father's. Sería esta. Are they sleeping? Yes, they are sleeping. Am I eating for breakfast? Yes, I am eating. Are they playing soccer? No, they aren't. Is my uncle cooking? Yes, he's cooking. Am I killing mosquitoes? Yes, I am killing mosquitoes. Am I studying English? Yes, I am. Is my dad? Espéreme, solo que vi otra. Free. Estas serían las de ahora, las esas serían las nuevas entonces. Yes, teacher. Okay. What are you seeing in your phone? All right. You can also use watching. Seeing es no es un verbo de acción. Por lo tanto, puede ser watching or looking at. ¿A qué nos referimos con seeing entonces? La llave. Seeing. ¿A qué nos podemos referir? Se ocupa bastante, sí, pero como que I see you. O sea, no es un verbo de acción. Pero no sé si ya se los había mencionado, pero hay tres diferentes. Si se fijan, look, watch y see. El see es simplemente porque veo, porque gracias a Dios no soy ciega, ¿verdad? Entonces ese es un see, ¿ok? La diferencia entre watch, por ejemplo, es que usted se toma más tiempo, dedica más tiempo a observar, ¿verdad? Sería ahí watch, porque está como poniendo más atención. Yes. Entonces, ese es un watch. Y el otro, que es el look, es también poner atención, pero solo como, mira, la estrella fugaz, ¿verdad? Solamente pone usted atención en un pequeño momentito, ¿ok? En cambio, sí es porque yo veo todo lo que tengo a mi alrededor, ¿verdad? Pero no le estoy poniendo atención, no estoy observando nada, sino que yo veo mi entorno porque es mi vista, ¿ok? Es ya un sentido, ¿verdad? Que tengo, ¿right?
Es como oír y escuchar en español. Exacto, ¿verdad? Por ejemplo, listen and hear. Vaya, hear es porque yo simplemente oigo, pero escucho, pongo atención. Ahí es listen, ¿verdad? Ahí es listen. Hear es como algo escucho, pero tal vez no le pongo mucha atención. ¿Ok? Okay. Nice. Entonces también hearing no es, no sería I am hearing, no, sería I am listening, estoy escuchando, porque es el progreso. Acuérdense de ver lo de los non-action verbs para que tengan, se llaman así, non-actions. Non-action verbs. Verbos de, que no son de acción, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no aplica. ¿Ok? No aplica ponerle así. Sí. Next. I am seeing YouTube. I'm watching YouTube. Where are you working? I'm working. Who's dancing in your house? Is dancing. Who's, who, ah, aquí sería who is sleeping, ¿verdad? ¿Quién está? La pronunciación es la misma, whose, y este whose de pronuncias del apóstrofe. Who's sleeping? Como quiénes o quién están durmiendo. Who's sleeping? Por ejemplo, podría ocupar así, ¿ve? Whose pijamas, ¿de qué pilla, de quiénes las pijamas que estás durmiendo? Que estás durmiendo, con las que estás durmiendo. Whose pajamas are you sleeping with? ¿Con qué pijamas está, con la de quién? ¿Pijamas de quién? No sé si me explico, ese whose es como de quién. Yes. Bueno, My yes. parents are sleeping, nobody are sleeping. Después de nobody, nobody, anybody. Somebody, etcétera, cualquiera que termine en ari, vea, body, se dice is. Como the family is, nobody is, somebody is, anybody is, everybody, etcétera. ¿Ok? Siempre se usa is. And this is really good. How's your dad going? Very good. Remember, guys, in this case, si ya mi papá no está bien, ¿ok? Estar bien sería mejor decir well, ¿ok? It's not well, ¿ok? How's your dad going? My dad is not good. It's not fine. It's not okay. Or isn't, well, acuérdense, este es el adverbio, adverbio, sorry, y el adjetivo es el que describe al nombre. Describe el nombre, pero no cómo está, ¿verdad? El adverbio es el que describe al verbo. Why aren't you working today? I am not working because it's my day off. Muy bien, off. Of, ok, el of, así, of, con una V. Ese es diferente, of, ¿sí? Ahí sí pronuncio como cuando se apaga algo, turn it off. Whose motorcycle is buying your brother? Muy bien, qué buena esta, ¿verdad? ¿De qué motocicleta está comprando, de quién es la bicicleta o la moto, perdón, que está comprando tu hermano? Whose motorcycle is... Your brother buying sería en todo caso, ¿ok? Es nada más lo único. Acuérdense, la estructura de quién, who, veamos, who, después, ah, aquí está. La estructura, acordémonos siempre la estructura.
What time? Acá. Veamos la estructura. Who o what. Acordémonos que estas son las WH questions que se van a poner, ¿verdad? WH question. Whose motorcycle is your brother, sujeto, buying, el verbo. Yes? ¿Estamos? Esa sería la estructura. Is your brother in, my brother is buying a Yamaha. A Yamaha. Why aren't repairing the car? Aren't you, aren't they? Aren't we? Sujeto, okay? Why aren't we? ¿Por qué no estamos reparando la otra vez? WH question. Verbo to be, was, en este caso sería am, is, o are, ya saben. Pregunta en negativo, ¿ve? Why are we repairing? I am not repairing, I am not repairing because. No estoy reparando porque I am not repairing. O we are not. Okay. Running, acuérdense la regla también, mientras haya una vocal en medio de dos consonantes, y especialmente si es monosílaba, le pongo doble N. Y they are running, después diría entonces su respuesta, they are running because they're running because it's a good day. Muy bien, ya terminamos. Okay. Sorry, guys. Any questions? ¿Alguna pregunta con los temas que hemos estado viendo, chicos? Igual lo de los pronombres, ¿verdad? Vimos también lo de los pronombres, objetos. ¿Cuáles eran los objetos, Marvin? Esta. Vamos a ver. Este es el my, es el posesivo. Tenemos el sujeto normal, ¿verdad? I, you, he, she, and it. Sí, pero esos son los sujetos, los pronombres o sujetos. ¿Los objetos cuáles eran, chicos? Ah, my, dígame un ejemplo ocupando my, vaya, chicos. Porque vi una que decía, my mother is dancing with my, decía. With my cousin, con mi sobrino. O with me, solamente conmigo. Ese es el object. ¿Ok? Ajá, díganme. The house is mine. Ok. The house is mine. Es mía. Ok, pero muy buen ejemplo, solo que yo les pedía este, my. Oh, my. Oh. Ajá, muy bien, con el ejemplo que me acaba de dar estaría aplicando este. The house is mine, la casa es mía. Pronoun, pronoun. Ajá, un pronoun, object pronoun. Teacher, yes, pregunta. Ingrid. Tell me. Para referirme, digamos, a que yo quiero decir mi hijo o mi hija. Ahí digo my son. Mi hijo
o mi hija, tu hija, su de él, his son. Ah, por ejemplo, what is your daughter's name? ¿Cómo se llama? Your daughter's name? Daniela. Her name is Daniela. Her name is Daniela. Remember, ahí estamos hablando su nombre. Ah, y Franklin. Y Franklin es su papá. Ahí sería también her and his that is Franklin is her father. Él es su papá, ¿ok? De ella. Y por obviamente entonces ella sería su hija. Sería you. Su hija de él. Daniela is. His daughter, ¿verdad? His daughter. Ahí es que ocupamos todos estos posesivos, los pronombres posesivos. Cuando yo ocupo el solo el pronombre objeto, ¿verdad? Esos son adjetivos posesivos y esos son pronombres posesivos. Perdón, es mío, ¿ok? Solo digo mío, ya no digo nada más. No digo mío hijo, ¿verdad? Simplemente digo es mío. Ese hijo es mío, ¿ok? ¿Y cuándo tuyo. Voy a ocupar el mío? Cuando tengo un nombre, por ejemplo, mi hijo, él es mi hijo. Para no decir, ese hijo es mío, digo, él es mi hijo, o mi hija. Cuando no he hablado de nada, cuando no he, digamos, introducido el nombre de esta persona, pues ahí digo, oh, my son, ¿ok? Y ya digo, she's my son, right? Ella es, o este es mi hijo, he is my son, y su nombre es, y ahí puedo decir, his name is, ok, yes Marvin, this is my house, this house is mine, ajá, muy bien, this is my house, esta es mi casa y el pudiente y esa es mía también and that is mine too porque yo ya dije mi casa entonces yo sé que es la mía porque ya mencioné mi casa, ¿me entiende? Por eso digo mi casa, obviamente digo después y esa también es mía porque estoy también hablando de la misma casa, o sea como cuando ya para ya no estar diciendo siempre mi casa, mi casa, mi casa, sino que es mía porque ya sé que hablo de mi casa. Okay. Nice questions, guys. ¿Qué más? Okay. Por ejemplo, this is my house and that is mine too. Esa es mi casa y esa es mía también. Okay. Esta es mi casa y la tuya también. ¿Cómo lo diría? This is my house y la tuya también. And your too. And yours too. Y tuya también. Ya sería con la S, ¿verdad? And yours too. And it is yours too. Ok. Good. Acuérdense de la expresión de whose. Siempre va un nombre también después, ¿verdad? Whose brother, whose computer, whose flower is this? ¿De quién es esta flor? It's mine, mía. ¿Por qué? Ya dije. Puedo decir, it's my flower, sí. O simplemente puedo decir, it is mine, porque ya sé de que estoy hablando de la rosa. Yes? The rose, o la rosa, the rose is mine. ¿Ok? Ahora el objeto al que me refería al inicio es el me, cuando yo recibo la acción. Por ejemplo, han escuchado que, ¿por qué you and I o you and me? ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? Ahí es porque uno es cuando hace la acción, ya sabemos los pronombres, ¿verdad? Personales, los pronombres sujetos, ya los acabamos de ver. I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿All right? ¿Sí se acuerdan de eso, right? I, you, he, she, it, we, and they. Esos son los sujetos, pronombres sujetos. Los objetos es me, por ejemplo, quien recibe la acción. Yours, yo. La vez pasada se los mencioné. His, ¿alguien se acuerda?
him. Yeah, him. Muy bien, con M, ¿verdad? El her no le cambia para nada, es el mismo, ¿ok? Es el mismo, her. Objeto y posesivo es el mismo, ¿ok? Y si se fijan, hasta el pronombre objeto es el mismo. Sorry, guys. Bless you. Thank you. Ok. Entonces, her, el it no cambia, ok, it es el mismo it, we, el we es as, y el de ellos, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? As and them. Them, eso them. Es solo cuando recibe la acción. Entonces, you and me, we used to be together. Tú, nosotros solíamos vivir, you and me. You and I es cuando nosotros, por ejemplo, you and I are going to celebrate Mother's birth, Mother's Day. Vamos, tú y yo vamos a celebrar, ¿sí? El Día de la Madre, tú, you and I, ¿ok? But, my mother bought something for you and me. Hey, mi mamá compró algo para vos y yo, ¿verdad? ¿Ok? O para ti y para mí. Eso es un me. Ahí es que digo me. ¿Ok? En lugar de decir my. ¿Ok? Vamos, dígame un ejemplo ocupando los objetos, guys. Los pronombres objetos. Entonces, sujeto, verbo y después objeto. Por ejemplo, I live o I am working. Yo estoy trabajando contigo. I am working with you. With you. Estoy trabajando con él. I am working with him. Muy bien. Him. No his, ¿verdad? Ok. Veamos ahora. Sus nombres son, quiero ver, how many, Juan tiene dos brothers, dos sons, ¿verdad? Juan, you have two children, or two sons, dos niños, varones. Sí, yes. Ok, ¿cuáles son sus nombres? Preguntemos en inglés, chicos, ¿cuáles son sus nombres? What? What? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman o cuáles son sus nombres? Any idea, guys? ¿Alguien? What are sus nombres? ¿Cuáles son sus nombres? What are, porque son dos, what are sus nombres? Okay, so thank you, Marvin. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? Respóndame. Juan. What are their names? Your name. Your name, no, del nombre de ellos. The, si me dice your name, me dice tu nombre. O tus nombres. Name, their names. Santiago. Muy bien. Their names, ¿qué? Their names. Their name are. Are, ¿verdad? Their, what are their names? Acordémonos. Esta es la WH question, verbo to be siempre primero y después sujeto, right? Sus nombres, el sujeto es sus nombres. Y yo respondo entonces, their names are. Simplemente hago la, esta, ¿verdad? La como, o el intercambio. El cambio. El cambio, yes. All right, good job, guys. Bueno, vamos, otro ejemplo. Another example using, give me an example using yours. Yes, Marvin. I am connecting with app.
Okay, I am connecting with us. Estoy conectado con nosotros. With you. Sería with you, ¿verdad? With you guys, yeah, con ustedes, you. Chicos. Yeah, I am connecting with that, with you guys. Estoy conectado con ustedes. With you guys, yes. O si solamente dice with you, contigo. Solamente con uno. Yeah, with you. Good job. Podría decir entonces, Marvin Lemus, por ejemplo, no está conectado con nosotros. ¿Cómo diría entonces ahí? Marvin. Marvin Lemus. Marvin Lemus isn't connecting with with us. With us, así, ahí sí ocupamos el ask. Excellent, guys. All right. Vamos a seguir con el me, ¿verdad? El object. Me, you, acuérdense, no cambia. Solo le quito la S. His, en lugar de his es him. Her no cambia. Our es us. Y el them, ¿verdad? Us and them. Okay. Give me an example using us. Ya me dio uno, Marvin. Usemos el them mejor, ¿ok? Them. I am going with them. Very good. I'm going with them, all right? Oh, voy, voy por ellos también. I am going for them, all right? I'm going with them, con ellos. I am going with them. Muy bien. Excellent, excellent, excellent. ¿Alguna otra duda, chicos? Fácil, ¿verdad? Los object pronouns son facilitos. Vaya, entonces ya sabemos cómo presentarnos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir, hi. Hi, my name is Vilma. I am 29 years old. I live in Suchitoto. I have a son. I have a daughter. I have a baby, whatever. I don't have any children, para los que no tienen nada. Ok, y si no, pues, ¿cuánto tiene su hijo o su hija? Ok, en mi caso, pues, diría she is, right? She is. Acordémonos los usos del verbo to be para hablar sobre, no sé si se recuerdan, chicos, primero para hablar sobre mi descendencia, right? I am from Colombia, I am from El Salvador, I am Salvadorian, de su origen. To talk about the origin, para hablar sobre la fecha, para hablar sobre su edad también, ¿verdad? Ok, su ubicación, I am in my house, ok. O yo soy, para hablar de las profesiones, I am a teacher, I am a doctor, ok. También, imagínense para cuántos, cuántas situaciones ocupamos el verbo to be, alright. Y aquí ocupamos también los posesivos, va, su número de teléfono es tal, tal y tal y tal, o my telephone number is. Ok, y ahí está. My wife's name is. Ok, I live with my wife. Puede decir I live in. Y también puede decir, ¿con quién? I live with my son. I live with my wife. My wife's name, el esposo, el nombre de mi esposa es. Okay. Vaya, miren todo lo que pueden ocupar. My wife's name is. En el caso el compañero, bueno, quienes están casados, los chicos que están casados, y si no, dirían my husband's name, right? Or you can say a spouse, puede ser para los dos, ok, esposo o esposa, my spouse's name is, y quiero ver qué más, partner. Ok, cuando tenemos una relación libre, partner.
partner's name, el nombre de mi pareja. Partner's name. Ok. Let me just take the attendance. Sí, sí le voy a... Yo sé que no se pudo conectar Cristian y espero que el sistema tampoco me... le afecte. Ok. Que no le afecte en la asistencia porque yo sé que no se pudo conectar aunque está en la clase, ¿verdad? So, I'm taking the attendance now. Martes 16, Abner. Franklin, ahí está. Hugo, Ingrid, Juan Pablo. Present. Kevin. Araceli, Lynette is there. Marvin Ernesto is there. No está. Ni Osmin, ni Raúl, ni Reinaldo, ni Tony, ni Vero, ni Víctor. Solo Zuleima. Vaya chicos, ahí está ya la asistencia. Can you do a short presentation about yourself? Para que se fijen todo lo que han avanzado estos pues cuatro semanas, ¿verdad? Okay. I'll do it myself. Yo lo hago rapidito. Hi, my name is Vilma. I am from Suchitoto. I live in Suchitoto. I am 38 years old. I live with my family. I have a daughter. Her name is, okay, aquí me equivoco. Her name is Alvin. No sé, pónganle otra cosa a ustedes. En mi caso sería her name is Abril, en he is o she is, ¿verdad? Porque estoy hablando de ella. Si no tienen, puede decir I don't have any children. My telephone number is bla, 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 bla. De dos en dos, ¿no? Ay, 7271113. Así es más fácil. De dos en dos, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Así rapidito, guys, y terminamos, ¿ok? Si no tienen otra duda antes de terminar la clase, no sé. Si no, pues continuamos con la presentación, ¿ok? Or any question, guys? No? No questions, vaya. Vaya, entonces, guys, ¿quieren hacer la presentation? ¿O practicamos más sobre lo anterior, todas las secciones anteriores? What do you prefer? ¿Qué piensan? ¿O se hacen la presentation? Okay. ¿Les da pena presentarse? No. No, right? Vale, pues preséntense, come on, guys. Menos de un minuto lo tienen que hacer. Vamos. Vamos, Marvin, you are the first one. Okay. Espéreme, le voy a poner para que siga el guioncito. Okay. Vaya. Okay. Hello, y si se quieren, si se quieren después, el que quiera participar, perdone Marvin,
lo puede hacer y se puede ir desconectando, ya que pues solamente eso nos queda, ¿verdad? Así que Marvin, si usted se quiere desconectar después de presentarse, bye bye, hey, nice to meet you, un gusto de conocerlos, chicos. Okay. Vamos entonces, Marvin. Okay, hello, my name is Marvin Hurtado. I am 36 years old. I live in Santa Ana, in Santa Ana City. And I live with my wife and my son. I have two sons. His name is Gabriel. Their names are. His name is Gabriel, and her name is Melanie. Oh, okay. Entonces dice children, porque son los dos okay. chicos, okay? Children. I have two children. Yeah. Okay. My son is just 10 years old. And my daughter is 9 years old. Okay. My cell phone is 7072198. Okay, nice. Thank you, Marvin. Vamos, ¿quién más lo quiere hacer, guys? Thank you, thank you, thank you, thank you. Yes. Vaya, si no, pues no los corrijo y ahí siguen. Ya nos falta 3 minutitos. Tell me. Yo te... Vamos, vamos, Ingrid. Hi, my name is Ingrid. I am 32. I live in San Juan Pico. I have a son. Her name is Daniela. She is 9 years old. My cell phone is 7915-07-00. My spouse name is Franklin. Nice, good job. My name is. Nada más recordemos de hacer la pronunciación al final, all right? My name is. I live in. No, la S no se pronuncia, solo es I live. All right? I live. Okay. Years. Me dijo 9 years. Sí, la S, ¿verdad? Entonces, 9 years old. 9 years old. 9 years old. 29 years old. I live with. Live, his name me dijo, no, her name, muy bien, her name, okay, very good, thank you, who is next? Hi, my name is ahí digo Juan. Mire. Vamos, Juan. Hi guys, my name is Juan, I am 32 years old. I live in Ciudad Arce. I have two sons. My cell number is 7171-73-4683. 83. My partner's name is Esther. Okay, nice, nice name. I like it. All right, vamos con Ingrid o Lynette. You are the last ones. Hi, my name is Lynette Martinez. I am 20 years old. I live in San Juan Opico. I have a son. His name is Kayla. He's a son or a daughter?
daughter, Kayla? Yes. Ah, okay. Es que dijo son, es niño, hijo. Ay, sí. Daughter. Es que se lo iba leyendo. No, se preocupe. My daughter, right? Ahí sí hay que cambiarlo. My daughter is, y ahí diría, her name is, ¿verdad? Her name is Kayla. 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 How old is she? Uno, ¿verdad? No, dos, two. Two, aren't she? Years old. She is, right? 2 years old. She is 2 years old. My telephone number is 79. All right, thank you, Lynette. Zuleima? Hello. My name is Zuleima. I am 26 years old. I live in Ciudad Arce. I live with my parents, and I don't have any children, but I have a dog. Her name is Sola. And my phone number is 17 19 42 70. Así me dijo. Single. Ok, nice. Mire, pero hay, ninguno comienza con 19 aquí en el país. Es 70, no 17. 70. Okay? 70. Acuérdese, el teen es el bajo del 20. All right, teen. Todos teen, cuando enfatizamos más en teen, es 17, no 70. ¿Verdad? Entonces. Y 19, creo que era 90, ¿verdad? O sea, ese 90. Sí era 19. Ese sí era 90 o 19. No, 19. Entonces era 70-19. Así sí. Yes. Ah, ok, very good. Entonces, be careful con ese, ¿verdad? Muy bien, guys. Ha sido un gusto, entonces, haber, pues, tenido... ¡Ay, Franklin también quería! Ya lo vi que como que quería, ¿verdad? Franklin, qué bueno que quieran, ¿verdad? Y si ya tienen prisa, chicos, si ya tienen prisa, pues, como les digo, se pueden desconectar. ¡Vamos entonces, Franklin! Hi, my name is Franklin. I am 27 years old. I live in San Juan Opico, which my husband. Well, your wife, su esposa. Wife. Ajá. I don't have a children. My number cell no tiene is... niños. Vaya, mire, se lo negó Ingrid. Eso lo mía, teacher. Ay, tan linda. Vaya. Oh, si no, si como van leyendo. I have a daughter, si tiene, ¿verdad? I have a daughter o I have a son. Ok. Ay, puro robot están leyendo lo mismo, ¿verdad? Toma. Ya le va a jalar el pelo, Ingrid, ya va a ver. Padre no es el que engendra. Ajá, cabal, cabal. Exacto, así es la cosa. Anything else? ¿Qué más nos faltó con el number, el telephone number? My telephone number is 63 12 56 97. Good job, excellent. All right, guys, ahora sí nos vemos entonces, no sé cuándo. No, ahí les van a confirmar cuándo es que tienen que comenzar, ok. Normalmente ya se tuvieron que haber inscrito, ¿verdad? Para que les manden las nuevas credenciales, digamos, para que ingresen la próxima semana. Mucho gusto, guys. Thank you for being here, guys. Apréndanse verbos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye.